Bandera verde en alto, se agita, comienza el recorrido, picando en punta, momentáneamente Alejandro Orjuela, número 69, pero por dentro, Andrés Lenzi, más atrás se queda, no, Camilo Ramos, el hombre que toma la delantera en este momento, y con el farolito por ahora los Lenzi. Vamos a ver, Lenzi que toma el circuito normal, mientras que Alejandro Orjuela y Camilo Ramos se van por su vuelta Joker. No podrán volver a tomar este circuito, so pena de penalización o descalificación. Mientras tanto, Andrea Lenzi que dice, bueno, yo tomo de una vez el circuito que es y dejo mi comodín para el final. Ya la tanda anterior nos demostró que aquí la estrategia juega fundamental papel para buscar la victoria. Camilo Ramos, el número 5, en la primera posición, segundo. El número 69, Alejandro Orjuela, en su Subaru Impreza 4x4. Camilo en un Renault Clio. Aquí va, no creen en nadie. Mientras tanto, atrás, en muy buena estrategia, el vehículo 22 de Andrés Lenzi. No sé si está Andrés o está Renato, ya me irán a confirmar qué piloto está en este momento. Están dos inscritos porque pueden alternarse en cualquiera de las series la conducción del vehículo. Giro por el circuito tradicional. Los Lenzi también optan por este circuito, así que aún conservan su vuelta de comodín. La tienen allí guardada, la vuelta Joker. La tienen guardadita. Mientras toma diferencia Camilo Ramos, número 5. Y tienen que tomar diferencia porque ya están, entre comillas, en una desventaja al haber tomado su vuelta Joker en el primer giro y no haber perdido, o mejor, no haber capturado mucho terreno sobre quien no la ha tomado aún, que es el carro de los Lenzi, el número 22. Viene pasando nuevamente Camilo Ramos por línea de meta. Hace lo propio ahora, apareciendo en la recta el 69, Alejandro Orjuela. El vehículo tuvo una empresa 4x4 espectacular. Y aquí vienen los Lenzi, que en la visual me parece que llevan la ventaja, el número 22. La gente de Codiguillo.